porque hoy celebramos esa locura, esa idea que un día por WhatsApp se nos ocurrió, o se le ocurrió a Narcy y me lo dijo, y bueno, pues venga, vamos a escribir un libro como si fuera la cosa más sencilla, y la realidad es que tenemos el libro, lo están viendo por ahí, el libro ya existe, y de esta idea tan lunática no hace poco más de dos meses y medio. Así que ha sido en tiempo récord. Agradecerle a todos los que han venido, sobre todo los que han venido desde fuera, desde Barcelona, tanto los doctores como algunos padres que se encuentran aquí con nosotros. Yo no sé si todos los que están aquí hoy saben lo que es una cardiopatía congénita, en lo que consiste, pero en el libro se explica muy bien en el prólogo, y a mí me gustaría jugar una mala pasada, pues así un poco. Y la persona que escribe el prólogo, que es uno de nuestros doctores del Hospital Universitario de Canarias, el doctor Carlos Rubio, me gustaría, si estima bien, que lo compartiera con nosotros y lo leyera. ¿Le parece bien la encerrona? Si se traba leyendo es que no lo escribió él, entonces ahí vamos a tener la prueba. Este libro trata sobre corazones, corazones que al nacer son diferentes, con alguna porción de menos, de más, o conectados de modo no habitual, y que inician un camino que en ocasiones es largo, duro, con momentos de dolor y sufrimiento. Pero también es un camino en el que cabe la esperanza y la superación. En el presente libro se relatan las historias de esos corazones y de los familiares que las acompañan. Son historias que comienzan con el duro golpe en el momento del diagnóstico y que comparten puntos comunes, como el tratamiento quirúrgico, entre otros. La cirugía es la solución que tenemos actualmente en muchos de estos problemas, solución a veces definitiva, a veces paliativa. La cirugía cardíaca, las cardiopatías congénitas, es una especialidad de la medicina que se ha desarrollado enormemente en las últimas décadas y que lo seguirá haciendo las venideras. Los grandes avances experimentados no solo en las técnicas quirúrgicas, sino también en el manejo de los momentos anteriores y posteriores a la cirugía, han permitido que la calidad y la esperanza de vida de los niños que nacen con cardiopatías mejoren de forma drástica, consiguiendo alcanzar objetivos hasta no hace mucho impensables. No obstante, queda mucho camino por recorrer en el futuro, hasta que llegue el día en que estas anomalías puedan ser subsanadas completamente. Mientras tanto, lo único que los profesionales ocupados del cuidado de estos corazones podemos controlar de verdad es el afecto que damos a nuestros pacientes y a sus familiares. Este libro trata sobre corazones, sobre niños cardiópatas y sobre sus padres. Los protagonistas de este libro son grandes luchadores que recorren un camino de obstáculos, de dolor y de miedo. Pero sobre todo y por encima de todo, este libro habla de un camino de esperanza, la esperanza que guía las historias de estos pequeños grandes héroes y de sus familias. Bueno, sí, a mí me encantó esta frase y me quedo con ella, que decía, mientras tanto, lo único que podemos hacer los profesionales es ocuparnos del cuidado de estos corazones, podemos controlar de verdad el afecto que damos a nuestros pacientes. Y es que el afecto es una parte muy, muy importante dentro del proceso de curación, y tanto de curación de los propios niños, como Daniela, que ella ha venido hoy a su propio acto, como... Dí que sí, Daniela, que hoy es tu día, muy bien. Claro, con mami, siéntate con mami, pues muy bien, así como es. Tanto como les decía, la curación de los propios niños, la curación física, otras veces paliativa, pero también la curación, la herida, ¿no?, que se nos hace a los padres, muchas veces una herida que se nos hace en el alma. Nosotros podemos contar aquí en Canarias con una serie de profesionales increíbles en los dos hospitales que tenemos en Tenerife, en el hospital que tenemos en Gran Canaria, y también con los profesionales, como nos indicaba hoy el cirujano, el doctor Abella, esos cirujanos de intercambio que van, que vienen y que hace que todos pues ampliemos conocimiento, ampliemos miras, intercambiemos opiniones. Para adentrarnos un poco más en el libro, y aunque ya les hemos adelantado algo con el prólogo, también les contaba yo antes cómo había surgido esta idea, también me gustaría reconocer en el esfuerzo de este libro. Somos muchos padres los que lo hemos escrito con mucho cariño. Son 23 historias en 22 capítulos. Quédense con el dato porque tiene curiosidad. Y así lo compran todos a la salida, ¿vale? Vayan preparando el dinero.
Por lo menos para saber por qué son 22 capítulos y 23 historias, porque se van a sorprender de por qué este dato es así. Y cuando surge esta lunática idea, hay una tercera lunática que entra en juego, que es Begoña de La Palma, y formamos un triángulo inmenso y guerrero, y ella ha comprometido también a toda su familia, a todos sus amigos, para que ayudaran todos de forma voluntaria, pues uno a corregir las historias, otro a maquetar, otro a hacer la introducción. Así que son muchos los padres que han puesto su granito de arena, y familiares y amigos. Y por eso está sentada Narcy en la mesa con nosotros, junto con Daniela, y nos va a contar un poquito más acerca de esta historia y cómo surge. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, a las distinguidas autoridades, a las excelentísimas consejeras por estar aquí, al doctor Raúl Abella, al señor Manuel Artiles por ser padrinos y por ser nuestros invitados especiales, a los padres que de verdad han sentido un compromiso en hacer realidad este libro. Agradecerles a todos, de verdad que el esfuerzo, yo creo que ya estamos viendo los resultados y se está presentando hoy. Pues la idea surge porque, como ven, tengo una niña que se llama Daniela. Ella tiene una cardiopatía congénita compleja. Es paciente del doctor Raúl Abella. Y claro, cuando a ella le diagnosticaron la malformación cardíaca, nosotros pudimos actuar porque fue diagnosticada en el embarazo. Y médicamente hablando, hicimos lo que nos indicaron. Pero como madre, yo tenía la necesidad de conocer otras historias de personas que estuvieran viviendo algo similar a lo que yo estaba pasando. No supe llegar a esas familias, pero durante estos 4 años he podido conocer grandes historias que me han ayudado a ver la vida de otro punto de vista. El año pasado, cuando muchísimos medios de comunicación que están hoy aquí todos presentes dieron a conocer la historia de Daniela, recibí muchísimos mensajes de apoyo, mensajes agradeciendo a los médicos, dándole ánimo a Daniela y me planteé por qué no hacer un libro, pero no solo contar la historia de mi hija que está aquí, sino la de otros niños para llevar esperanza, para ese apoyo psicológico que yo no tuve al principio, otros padres pudieran utilizar. Y la verdad que bueno, pues 22 familias nos hemos unido. Cada uno ha escrito su historia de una manera muy sencilla, pero cargada de muchísimos sentimientos, y que esperamos de verdad que llegue a quien lo necesite y que se pueda ayudar a otras personas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo esta idea de que ellos, de que se convencieran a exteriorizar eso, yo no sé si es que los tiempos han cambiado, nos estamos poniendo viejos, es que las redes sociales han cambiado el sentido de comunicación y de expresión de los problemas, pero bueno, la realidad es que se hizo el libro y lo comunicaron, y bueno, yo empecé a leer las historias. Entonces yo, que había participado de forma indirecta en muchas de las historias, hasta me emocionaba, porque es la expresión de un sentimiento que uno no tiene por qué ocultar o no lo tiene que transmitir. Y entonces yo creo que lo más positivo que yo veo del libro es eso, que es que ese problema se puede exteriorizar y lo que se transmite es que es algo que tiene solución. Y a mí me enseña como médico, porque me compromete más, como persona, que existen problemas verdaderamente difíciles y situaciones, y que verdaderamente son los protagonistas los niños, que son los que soportan todo ese sufrimiento, y los padres que lo llevan al curso para llevarlos a hacer una vida normal. Por eso aquí los médicos, yo creo que no son, está bien lo de Ángeles, bueno, muchas gracias, pero nosotros no somos los protagonistas de esta actividad, nosotros somos lo que apoyamos, repetimos, nosotros lo vemos como nuestro trabajo, como nuestro deber. Por eso yo le agradezco infinitamente la iniciativa que han tenido y el apoyo y la forma con que lo están haciendo, porque les puedo garantizar que nos están enseñando a todos. Gracias. Todo esto no es solo cosa de los padres, de las asociaciones, de los médicos. También juegan un papel importante y fundamental los medios de comunicación. Para nosotros es fundamental el posicionamiento que ellos tienen o que ellos toman con nosotros, con este colectivo, con el de cardiopatías congénitas.
sobre todo en las situaciones que hemos tenido un poco delicadas. Me refiero, son muchos para poder nombrarlos a todos, pero hay nombres, hay personas que marcaron un momento en el que los niños de Canarias necesitaba que alguien alzara la voz y los medios de comunicación estuvieron ahí. Y no me puedo olvidar de nombres pues como el de Begoña Ávila de la cadena SER o el de Goretti Alonso del periódico La Opinión, entre muchos otros, que se enfrentaron y dijeron la verdad de lo que estaba pasando y nos quisieron ayudar en el camino para seguir por la vía por la que íbamos y no retroceder aquí en Canarias. Hablaron fuerte, hablaron sin miedo, y entre esas personas, una de las quizás que a mí más me impactó o más me sorprendió fue Manuel Artile. Recuerdo muchas noches en casa viendo la televisión, nerviosa por mil asuntos, y verle a él cómo daba la cara por nosotros, cómo nos defendía a muerte como si nuestros hijos fueran sus hijos, para mí fue increíble. Así que yo creo que se merece mucho más que el padrinazgo del libro, Manuel. Gracias, Adriana, pero yo creo que lo que están contando hoy aquí es sencillamente un gracias a la vida, ¿no? Y en aquel momento había que contar que se quería truncar el esfuerzo que hacen los padres pagando los impuestos por una sociedad mucho mejor para que las cosas vayan bien, y querían cargarse de un plumazo esa unidad que tanto había prestigiado a la sanidad pública canaria, a los profesionales que estaban involucrados en ella. Creo que mereció la pena esa lucha, porque miren las cosas como han cambiado, ¿no? Ustedes mismos han recibido una llamada del actual presidente del gobierno ofreciéndose a trabajar en conjunto con ustedes de la mano. Y eso es lo que deben hacer los políticos y los que están al frente de la administración, porque seguramente serán padres, son padres, y saben lo que significa tener a un hijo enfermo. Decía Raúl que ellos son médicos, sí, son médicos, pero cuando la vida de tu hijo te está jugando todo, está en tus manos, pues comprenderás, Raúl, que la gente le da eso un valor especial. Y ustedes se lo dan, y se lo dan además modestamente, con lo cual significa muchísimo más para la sociedad y para nosotros el trabajo que ustedes desarrollan. Yo creo que los medios de comunicación debemos de jugar un papel también fiscalizador. ¿Por qué? Porque ustedes saben de historias de gente desesperada, desesperanzada. La única esperanza que les queda es la salvación de sus hijos. Y ustedes son ese recurso. Y querer privar a los ciudadanos de esa unidad y querer privar a los profesionales de poder desarrollar esa actividad, yo creo que es sencillamente injusto. Pero vamos a quedarnos con la parte buena, la respuesta que dio la sociedad canaria. Ahí está Goretti, Begoña y un montón de compañeros que con un tuit, con un posicionamiento en los medios, incluso muchos políticos que dijeron que esto era injusto, del propio color de los que en aquel momento estaban tomando aquella decisión. Y al final yo creo que merece la pena, de verdad, esas luchas, porque reactivan a la sociedad por algo que de verdad merece la pena. Creo que lo que hoy estamos celebrando, incluso la presentación de este libro, el poder compartir esas historias, son un desahogo para los padres, ¿no? La portada que tiene su cosa, ese helicóptero que supone en ocasiones tanto nerviosismo, pero que también a la vez supone tanta esperanza, ¿no? En el que van los corazones de nuestros hijos. Yo tengo que decirles que de verdad los padres han dado una lección maravillosa en un momento muy crítico, muy crítico. Dices que era demasiado arriesgado lo que decíamos. No, arriesgado era la decisión que se estaba tomando, era muy arriesgada. Ponían en peligro el corazón de nuestros hijos. Ahí pilla cárcel ¿quién? Pilla cárcel el que es un irresponsable y deja que esas cosas pasen. Y la sociedad fue responsable. Y eso es lo que al final te da un poquito de valor, te envalentona, se te calienta la boca, se te calienta el pico, puedes actuar de esa manera y a ver quién te contesta. Porque además no tenían contestación. No tenía contestación lo que estaban defendiendo los padres. Y no tenía contestación lo que estaba defendiendo la sociedad.
sinceramente las cosas han cambiado. Tendrán que cambiar mucho más. Pero lo consiguieron ustedes, lo consiguieron nuestros hijos, esos que hemos visto, y otras tantas historias que en 22 capítulos con 23 historias va a ser difícil. Pero fíjense, además son tan generosos que van, lo cuentan, ustedes se desahogan y utilizan esa recaudación para fomentar nuevos proyectos. ¿No es maravilloso todo esto que estamos haciendo? Por eso insisto, es maravilloso el trabajo de los médicos. Es maravilloso incluso lo que les ha pasado, y discúlpenme, el sufrimiento que hemos vivido, porque al final nos une como sociedad y merece la pena. Yo he visto a familias unidas, yo he visto a familias llorar. Yo tengo el caso de un compañero que trabaja en la comunicación, que al conocer su historia me conmovió. Y siempre en esto están las madres, no sé cómo se las apañan, pero las madres son... Es que para una guerra mejor de este tipo, mejor mandar a una madre, lógicamente. Pero en este caso era un cachorro de hombre jodido por... muy, muy angustiado por la situación de su hija. Y créanme, nos han dado una gran lección y nos la siguen dando ahora con este libro. Yo les invito de verdad a comprarla, a leerla y a compartirla. Va a merecer la pena. Felicidades. Esto hay que celebrarlo. Felicidades, Adriana. Felicidades a todos. ...23 testimonios de un libro que viene cargado de muchos valores, de mucha emoción. No hace falta sino mirar muchos rostros, muchas caras de las que están hoy aquí sentadas para saber toda la emoción que emana de este libro. Testimonios de las familias que vienen a poner en valor la lucha, los cambios de vida, las situaciones, de cómo poder afrontar situaciones adversas en una enfermedad tan compleja y la constancia que tienen para salir adelante. Las familias, pilares fundamentales para que los hijos crezcan en valores. En este magnífico libro, que además dice que lo que no está escrito no existe, visibilizar estas situaciones, estoy completamente segura que va a ayudar para que otras personas que tienen situaciones similares, lo decía en el prólogo, son situaciones de esperanza para el futuro. Y desde luego que en un acto tan emotivo, es fundamental el poner en valor la valentía de estos niños y niñas. Felicitar a la promotora, creo que ha sido todo un acierto. Felicitar también a los especialistas, felicitar a estos padrinos de lujo, porque además han sido muy luchadores durante muchos años. Y felicitarles a todos, que este libro sea un ejemplo de muchos otros. Y en esta colaboración, pues tanto el Cabildo a disposición para seguir, bueno, pues trabajando y poder poner nuestro granito de arena para seguir creciendo. Muchas gracias. Tenemos hoy aquí a un equipo magnífico del Hospital Universitario. He compartido algunos encuentros con algunos de ellos. Han sido muchos años con algunas de las asociaciones o con la asociación que en principio cuando yo llegué allá por el 2003 era la única que había y con la que pusimos en marcha dos pisos en Madrid en una época en la que nuestros niños tenían que irse a Madrid a esperar mucho tiempo y en ocasiones sin ningún recurso para poder estar allí un corazón para poder ser trasplantado. Y a través de Corazón y Vida conocí a muchos de ustedes. Hemos compartido, y lo decía Manolo, ¿no? Hemos visto a hombres como Castillos, a mujeres fuertes, llorar y romperse ante una situación que no sabían cómo abordar. Y qué importante han sido entonces esos médicos, esos profesionales, esos ángeles que de repente aparecieron para dar esperanza. Pero más importante es la solidaridad y el sentido de compartir. Porque creo que a través de las asociaciones, a través de las relaciones que se han generado entre ustedes a lo largo de los años,
han conseguido el mejor medicamento que uno puede tener en un momento de soledad, de angustia, que es compartir con alguien que sabe lo que estás viviendo, que está pasando por lo que tú has pasado, que te comprende, que te apoya, que te acompaña. Unirles les ha hecho muy fuertes. Como ya se ha dicho también en esta mesa, los momentos claves, estar unidos ha sido decisivo para que las decisiones que debían retrotraerse así se fueran marcha atrás y fueran desestimadas. Estar unidos, estar acompañándose en los momentos difíciles y en los momentos no tan difíciles, porque también es verdad que muchas de las familias, una vez han salido de la peor situación, se mantienen ahí, se mantienen colaborando, se mantienen apoyando y siendo el soporte y los confesores y las confesoras de todos los que tienen la mala suerte de debutar en una situación como esa. Desde luego, les invito a seguir unidos como siempre. Les invito a seguir siendo ejemplo de cómo la sociedad, dando pasos mano a mano, consigue muchas cosas. En este sentido, orgullosísimos, orgullosísimas de los médicos y de los profesionales que les han ayudado y que siguen prestando sus servicios. Este libro es un libro que tiene corazones por fuera, que tiene corazones por dentro, que está hecho con mucho corazón y que mucha gente con corazón va a comprar. Va a comprar para ayudar a los demás. Estoy muy orgullosa y muy agradecida de haber sido invitada a madrinar este libro. Encantada y también muy agradecida de las palabras que he escuchado. Y hacerlo en este salón y en el Cabildo donde tanto he vivido, pues ya es como el culmen de una tarde fantástica. Gracias a Narcisa por tener la idea y el arrojo y los arrestos para sacarla adelante y poner en orden a todo el mundo, empezar a encargar tareas y hacer que este libro en tiempo récord esté encima de nuestras mesas. Conozco muchos proyectos de muchos libros que han tardado el triple y algunos todavía no han visto la luz. Si todo lo consigues a la misma velocidad, tendremos que ficharla y tenerla cerca, porque tiene el tesón, las ganas y la claridad en los objetivos que hacen falta en muchísimos sitios y en muchísimos lugares hoy. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar, a ti por darnos esta oportunidad de compartir un regalo tan hermoso como es la edición de este magnífico libro que espero que mucha gente compre. Los medios de comunicación hoy han sido fieles a esta cita. Ustedes han tenido la suerte, que no siempre sucede, de contar hoy con los más importantes medios de comunicación recogiendo este libro, recogiendo esta noticia, recogiendo este evento, y eso nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho a vender muchos ejemplares. Muchas gracias, buenas tardes, insisto. Muchas gracias por estar, por venir, por apoyar y por invitarme a amadrinar este libro. Gracias. Believe it, there's nothing to it.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my